Porque es un tema que hiciste en español, o sea... Sí, sí, claro. Yo viví en Chile 15 años, entonces de Chile fui a Cuba. Entonces tuve un acceso privilegiado porque teniendo mi pareja que es cubana, obviamente llegaba no como el fotógrafo que iba a retratar algo, sino como el marido. Uh-huh. Ya teníamos dos hijos, entonces fuimos recibidos como, como familia. Pero a pesar de eso, yo quise salir del entorno de mi señora, de mi mujer, y quise contactar con gente, amistades, quizá, y decirle que tenía idea de irme a meter en algunos barrios de La Habana para ver cómo se vivía. Sí. Todo eso con la cámara al cuello. Entonces fui, bueno, obviamente, aparte de Habana Vieja, Centro Habana, fui también por el lado de... algunos lados un poco más por el barrio La Víbora, el barrio este 10 de octubre, intenté hacer por el centro Jesús Menéndez, por allá por el sector del Marianao, por algunos sectores un poco más afuera del lo que era siempre Vedado, Centro Habana, Habana Vieja, sin salir de La Habana. Esta es una foto que está aquí en Centro Habana, que fue porque entré en una casa con un amigo y estaba este chico ahí mirando el ventilador, el recién despertado. Hay mucho que es como documental, ¿no? Sí, o sea, es un momento de mi vida que estoy muy bien, estaba muy, ¿cómo se puede decir?, liviano. Andaba con una Contax G2, que es una cámara con un 28 milímetros y un 46 y de película, este con el 28, este con el 46 y un 90, y andaba con esta cámara chica al cuello y no sacaba fotos por así con afán, sacaba fotos solo cuando sentía el momento de sacarla, y así me colaba en la casa de la gente, conversaba con ellos, me invitaban a comer, a tomar ron. Se hablaba de política. Este lo hice una vez que me mandaron para cubrir una cumbre, que es esta cumbre de los países no alineados, que se hizo en el 2006. Esta es una manifestación, o sea, una religiosa que se hizo en Centro Habana. Obviamente el hecho de tener, de hablar castellano y de saber algunos modismos, sí, cubanos, me ayudó. Hay alguna foto que son... Pero hay de todo, es lo que me gusta, que hay lo mismo paisaje que algo más creado por ti, como por ejemplo esto. Esto, claro, son fotos, esto es sacado del otro lado del malecón, gente caminando así, son fotos más clásicas. Otras fotos son, digamos así, como de momento en la calle, otras fotos son más buscadas, como esta pelea de gallo, que fue todo un proceso, ser invitado a llegar ahí con una cámara, no es fácil. Llegar a sentir una pelea de gallos es ilegal, obviamente, se apuesta. Esta es una foto típica del adentro de una casa, hay un perro aquí, una señora tomando ron o una cerveza, otro apoyado ahí reflexionando. Esta dentro de una familia de Centro Habana, la niña durmiendo, esta mujer aquí, como dicen ustedes, obstinada, mirando, está sentada aquí con su bucanero, aquí hay un hombre. Hacer parte de una situación y llegar a retratarla. Esta me gusta también, es muy sencilla en el fondo, ¿no? Pero sí, el paisaje, un, ¿no? Se parece un poco a algunas pinturas, sí, de algunos siglos acá. ¿Y el cielo, no? El cielo es espectacular, el cielo ayuda mucho. Esta foto, esa, si necesito azul. Esa es película. El tiempo sigue jugando a dar la lección. Saltando sin escalón, siempre caigo al final como escarmiento a mi memoria. Como el tiempo no agarra mi tumbao, estoy sintiendo inseguro y desarmado. Me apuntaron la fe con un amor que corresponda, y por si nadie correspondió, ¿quién me quiere a mí? Estás bailando canca en mi funeral, estoy llorando tindango en tu carnaval. Dices que me amas así, yo bien sé que no.
partías, pero tu amor volvió.